Vamos a contar con el señor Carlos Villa, vamos a contar con Geoff Godwin y con el señor Hilario Guamán. Por favor, pueden pasar a la mesa. El señor Carlos Villa, él es expresidente de la comunidad Cruz de Mayo de Carás, en el departamento de Ancash, Perú. Esta comunidad Cruz de Mayo es una comunidad que lleva años de lucha, de resistencia contra diferentes proyectos extractivos, como es una hidroeléctrica de capitales norteamericanos y una concesión minera de capitales canadienses. Esta comunidad tiene una experiencia de resistencia, pero también de alternativas de agricultura familiar. Entonces le damos paso al señor Carlos Villa, tiene 15 minutos. Gracias. Un aplauso. Buenos días con todos y con todas. Mi nombre es Carlos Villa Osorio, soy expresidente de la comunidad campesina Cruz de Mayo. Como líder, llevo liderazgo y gracias por traerme Edición Red Monkey, y estoy aquí. Tal vez les va a agradar lo que voy a hacer en mi presentación o mis ponencias como un dirigente luchador. En verdad, yo vengo de una comunidad rural, de la comunidad campesina Cruz de Mayo, departamento de Ancash, provincia de Huaylas, del distrito de Carás. Es bien cierto, tenemos dos conflictos socioambientales en nuestra comunidad campesina Cruz de Mayo. El caso de la Laguna Parón, para los que no conocen o conocen, está a 60 kilómetros de Huaraz, 32 kilómetros del distrito de Carás, provincia de Huaylas. La Laguna Parón se encuentra 4.200 metros sobre el nivel del mar. La Laguna Parón era muy bonita, una laguna más bella y grande dentro de Callejón de Huaylas. Tiene 70 millones de metros cúbicos la reserva del agua en la Laguna Parón. Es bien cierto, en los años 1980 se construye el túnel de descarga con fines de seguridad a la población. Resulta, bueno, en épocas de 90, como destinado como uso energético. Pero aquella vez, Estado peruano pues utilizó en uso energético para la generación hidroeléctrica. Y técnicamente pues utilizaba a 4 metros cúbicos o 4 metros cúbicos por segundo. En épocas 90, como digamos en 93, en 98, pasa a una propiedad, a un privado de empresa transnacional. Con el gobierno de Alberto Fujimori lo venden, la Laguna Parón, con 540 hectáreas. Y como se convierte como privado esa laguna, y la empresa hidroenergética pues descarga a inmensas aguas, como 8, 9, 10 hasta más metros cúbicos por segundo. Eso causa pues un daño total a la población, no solo a la comunidad campesina Cruz de Mayo, sino que a zona urbana de Carás y una zona también llamamos como Campiña, que tiene una buena cantidad de población y también tiene unos hectáreas de terreno agrícola. Entonces, como que teníamos reclamos constantes, parte de la comunidad y la población, por descarga de esa cantidad de agua, porque nos perjudicaban. ¿En qué sentido? Cuando descargaban
8, 9, 10 metros cúbicos por segundo, y eso erosionaba a nuestras riberas del lago, del río, causaba daños a nuestro ecosistema, alteración ecológica, y también nuestras bocatomas también arrasaban, porque tiene pues 15 canales de riego allá, pues regamos, ¿no? Porque tenemos una abundancia de agua y tenemos pues riego a una denominación. Entonces también afectaba pues a nuestra cementera, en que sentido, cuando descargaban el agua, salía pues el agua por los canales, agua lechosa con arenas finas, y eso malogra a nuestra cementera. Y cuando descargaba, después de descargar el agua de la laguna Barón, pues dejaban tal vez 1 metro cúbico por segundo, o tal vez no. Entonces nos dejaban sin agua. Y había un daño pues de nuestra agricultura. Y se enfermaban nuestros animales en todo eso. Y nosotros reclamábamos aquella vez, pues era ATDR, hoy es ALA, en las provincias. Y no nos hacían caso. A mí la empresa, y mi empresa hidroenergética, nos decían pues de que ellos son propietarios, como propietarios tenían que utilizar cuándo y cómo y qué cantidad quieren. Entonces, de tanto estar renegado, se organizaba cada vez más la población, y un 29 de julio en 2008, pues el ALA Huaraz da una resolución para que descargue. Como el pueblo peruano tal vez estamos distraídos por fiestas patrias, y nos trataban de sorprender, porque ya teníamos la organización unida y aún pues nos trataban de sorprender. Entonces, un 29 de julio, año 2008, pues la población ya estaba en alerta, y nosotros ganamos, ¿no? Nuestros dirigentes pues encabezaron una multitud, más de 5.000 personas, y teníamos que ganar del traslado de la empresa Duke Energy, que es empresa hidroenergética. Entonces, y en la madrugada teníamos que adelantar a la laguna y sacar el guardián que se encontraba y posicionarnos, ¿ya? Dar por control la laguna Barón o por recuperación. Entonces, desde ese día hasta el día de hoy, la comunidad mantiene esa laguna en cuidar. Entonces, bueno, en febrero de 2010, la laguna Barón, que ha sido propiedad de un estado, de un privado, de transnacional, que es Duke Energy Genor, norteamericano, se revierte la laguna al Estado, pasa al dominio de patrimonio de la nación. Entonces, con tanta lucha, y bueno, pues mediante un decreto supremo, la lucha pacífica ha sido, gracias, hasta el día de hoy no tenemos ni un derramamiento de sangre, no hay pérdidas humanas, porque nosotros hemos tolerado, pero no hemos enfrentado. Sí, la comunidad está apto de enfrentar y ofrendar su vida, si es que la empresa nos trata de quitar. Entonces, en diciembre de 2011, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos premia a la comunidad por mantener lucha pacífica y por la defensa de Laguna Barón y por la defensa de vidas humanas. Es bien cierto, en 2012 se instala mesa de diálogo en PC. Por tres motivos. Por tres motivos fundamentales que la comunidad campesina o la población caracina, más de 20.000
heridas que ha reclamado. ¿Cuáles son? Uno, más de 18 años, hablo ya, hay que hablar ya más de 20 años, de que desde que se instaló las instalaciones como la compuerta de emergencia, compuerta de regulación, otras instalaciones electromecánico, nunca no se ha mantenido, nunca no se ha mantenido, a pesar de que empresa energética que utilizaba 4 meses durante el año, quiere decir que 35 millones de metros cúbicos correspondía a la empresa energética y sacaba hasta 4.155, donde el túnel ya no lo podía descargar el agua. Entonces, ese es uno. Otro es que la licencia del uso de agua el Estado peruano dio a 8.5. Y otro es que el Estado, al revertir a la Laguna Parón, consideró las instalaciones como las compuertas de regulación y compuertas de emergencia, su propiedad. Ese es un chantaje de que la población, por un lado, decía que ya lo logramos, que nuestra laguna, y pero otro lado decía de que las instalaciones aún consideraban como su propiedad del Estado, perdón, como propiedad de un ingeniero. Entonces, como la licencia y las instalaciones que pasen al Estado, como que la laguna pasó al Estado. Pero en ese diálogo, ¿qué logramos? Tan solo el mantenimiento integral de las instalaciones. Y dos temas nos aíslan, que es importante. Y es por eso, hasta el día de hoy, la comunidad campesina lo mantiene como cuidado, que el tiempo me va avanzando. Entonces, tal vez eso nos dio un ejemplo, y también estamos dando ejemplo en otros conflictos donde hay enfrentamientos, donde hay muertes, donde hay pérdidas humanas o derramamiento de sangre. Y eso nos dio ejemplo, tal vez, de que como hay concesiones mineras que existen dentro de la comunidad campesina Cruz de Mayo, y también 20% de una de las concesiones está dentro del Parque Nacional Huascarán y en áreas naturales protegidas. En Lima comunidad, la población, como ustedes saben, que tenemos el agua, su propio desarrollo económico es con la agricultura, la ganadería y forestal. Y es por eso que no quieren que haya actividad minera dentro de su cuenca Parón-Yuyán, donde llamamos, pues, que nacen las aguas, el único sustento de la vida de toda la población caracina es aguas de la laguna Parón. Entonces, como tenemos turistas, viajan y tenemos lindos paisajes, es por eso que la comunidad no quiere actividad minera. Entonces, bueno, mi comunidad no es contra de la actividad minera, sino que como uno solo fuente del agua de la laguna Parón nos da vida a 20.000 vidas. Entonces, como yo, líder, ex dirigente, diría que debe haber un ordenamiento territorial donde se debe ver, pues, actividad minera debe ser, y donde está la agricultura no debe haber ese tipo de actividad minera. Entonces, eso, pues, donde voy y tengo que mencionar y tengo que decir la realidad, porque mi comunidad, pues, el día 29 de julio, que ya va a llegar ese mes, y todos los años, pues, festejamos como un aniversario de la recuperación de la laguna Parón. Y más bien le invitamos, si es que alguien de ustedes quiere visitar,
a la Laguna Tarón, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que el tiempo me gana. Gracias. Vamos al siguiente ponente, que es Geoff Godwin, del Instituto de las Américas del Reino Unido. Su presentación se titula Reforma Agraria a pesar del Estado, luchas indígenas por la tierra en las tierras altas del Ecuador. Damos un fuerte aplauso. Lamentablemente, como algunos sabes, mi español no es tan bueno en este momento. Bueno, mis estudios se han enfocado en las luchas indígenas por la tierra en los Andes ecuatorianos durante la época de la reforma agraria, es decir, entre 1964 y 1994. Dentro del marco del Caupalani, el marco teórico del Caupalani, propongo que podemos entender esta lucha como el intento de incrementar el control social y político de la tierra frente a la mercantilización de la tierra. Yo considero que este proceso continúa en el Ecuador, aunque bajo condiciones muy diferentes. En los siguientes 15 o 14 minutos, intentaré explicar los rasgos principales de este proceso y su base teórica. La siguiente. Gracias. Entonces, yo uso algunas ideas y conceptos de Caupalani. Solo explico aquí los dos principales. El primero es el concepto del movimiento doble. Caupalani lo desarrolló para explicar la disolución del capitalismo liberal en la década de 1930. Pero el concepto ofrece un marco rico para investigar sociedades capitalistas contemporáneas. El concepto sugiere que los dos procesos caracterizan el capitalismo moderno. El movimiento hacia la creación, expansión y liberalización de los mercados y el contramovimiento hacia la regulación de mercados, el fortalecimiento del Estado y la promoción de otras formas de organización. Podemos llamar el primer lado del movimiento doble mercantilización y el segundo de mercantilización. Fuerzas sociales, políticas y económicas se movilizan detrás de los dos lados y el capitalismo evoluciona a través de este proceso dialéctico. Indagó la reforma agraria ecuatoriana desde esta perspectiva, proponiendo que los dos lados del movimiento doble fueron evidentes en el proceso desde los años 60. O sea, la reforma agraria promovía la mercantilización y la demercantilización de la tierra al mismo tiempo. El segundo concepto que uso es la mercancía ficticia. Polanyi llamó a la tierra una mercancía ficticia porque no es fabricada para vender en los mercados y es un componente primordial de la vida y la naturaleza. Hay múltiples dimensiones del concepto, tres son importantes para mis investigaciones. Primero, las características fundamentales de la tierra significan que la tierra no funciona como si fuera una mercancía real. Por lo tanto, los mercados de la tierra exhiben algunas peculiaridades. Lo más obvio es que la oferta de la tierra es fija, así que los mercados de tierra no pueden acomodar aumentos en la demanda. Y el complejo y intenso enlace entre humanos y sus hábitats y los roles no económicos la tierra lleva a cabo traen más complicaciones. En suma, la tierra no es una mercancía que simplemente responde a cambios en la oferta y la demanda del mercado. Segundo,
El concepto sugiere que diferentes perspectivas acerca de la tierra surgen cuando el capitalismo evoluciona, con algunos tratando la tierra como una mercancía y otros entendiéndola como un recurso que lleva a cabo roles económicos y no económicos, culturales, espirituales, históricos, territoriales. Ocurren conflictos cuando diferentes actores intentan imponer su perspectiva de la tierra en el Estado. El tercero, debido a la característica ficticia de la tierra como una mercancía, el Estado realiza un papel importante en la creación y regulación de mercados de tierra. Se necesita el poder del Estado para desmontar leyes, políticas e instituciones que impiden o restringen el desarrollo de los mercados. Después de que los mercados de tierra son establecidos, el Estado tiene que intervenir en ellos. Por ejemplo, el Estado determina quiénes pueden participar en los mercados, establece cuáles son los objetos legítimos para comprar y vender, y estipula cuáles son los derechos y obligaciones de los dueños de la tierra. Las luchas surgen cuando los actores sociales y políticos discuten el alcance y la forma de las regulaciones. El Estado es el sitio central de estas luchas. Entonces, de Polanyi tomó la idea del control social y político de la tierra, es decir, la necesidad de establecer o mantener mecanismos que limiten, regulan y, o eliminen los mercados de tierra en la economía rural. Y las familias, comunidades y movimientos indígenas de las tierras altas del Ecuador intentaron incrementar el control social y político de la tierra en el siglo XX de tres maneras principales. La primera estaba vinculada al carácter y al diseño de la reforma agraria. Desde los años 60 hasta los años 90, movimientos indígenas exigieron cambios radicales a las leyes, políticas e instituciones de la reforma agraria. Los objetivos principales de esas propuestas eran incrementar la redistribución y regulación de la tierra y crear espacios para la representación indígena y campesina dentro de los institutos de la reforma agraria. La segunda estaba conectada a la implementación de la reforma agraria. O sea, las familias, comunidades y movimientos indígenas presionaban al Estado para ejecutar las leyes y políticas existentes durante todo el proceso, o especialmente desde los años 70. La tercera estaba relacionada con los mercados de la tierra. Las familias y comunidades indígenas se movilizaron para obtener tierras a través del mercado. Esta lucha fue necesaria porque la reforma agraria estimuló la mercantilización de la tierra por un lado y proporcionó oportunidades limitadas para adquirir la tierra por el otro lado. Esta dimensión parece paradójica de la perspectiva de Polanyi, pero la participación indígena en los mercados de la tierra disminuyó en lugar de aumentar el alcance del mercado. Después de comprarla, generalmente la tierra se quedaba dentro de la familia o la comunidad, no era vendida en el mercado como una mercancía. El objetivo principal de los últimos dos aspectos del proceso era mantener o mejorar el acceso a la tierra tanto en el nivel de la familia como en el nivel de la comunidad. Por lo tanto, los pueblos indígenas intentaron incrementar el control de la tierra al nivel local y nacional. Entonces, lo que pasó desde los años 70 no solo era una lucha por la tierra,
sino también una lucha por la concepción de la tierra. Es decir, las familias, comunidades y movimientos indígenas no solo intentaron obtener la tierra, sino también cambiar cómo el Estado y la sociedad comprendían la tierra. En los pocos minutos que quedan, hablaré de algunos aspectos importantes de esta lucha. Yo entiendo el intento de aumentar el control social y político de la tierra como un proceso que tomó diferentes formas y involucró a diferentes protagonistas. El proceso, como pueden ver, el proceso fue marcado por tres etapas de alto conflicto y debate sobre leyes agrarias. Cada una ocurría bajo condiciones distintas y demostraba rasgos particulares. Sin embargo, existieron algunas continuidades, no solo entre las tres etapas en el siglo XX, sino también entre las luchas históricas y el conflicto de hoy en día. Una de esas continuidades fue la demanda constante para la representación indígena y campesina dentro de los institutos de la reforma agraria. El Estado negó esta demanda hasta 1994, cuando la Ley de Desarrollo Agrario creó espacios para los representantes indígenas y campesinos en el Consejo Superior del Instituto Nacional de Desarrollo Agrario. Pero el Consejo tuvo poco poder y la ley prácticamente eliminó la posibilidad de redistribuir la tierra. La negación de la representación indígena y campesina verdadera refleja la actitud general del Estado hacia la reforma agraria. Nunca respondía a las demandas indígenas y campesinas de transformar las leyes y políticas de la reforma agraria, ni demostraba ningún afán en hacerla efectiva. Por lo tanto, la organización y movilización colectiva de las familias y comunidades indígenas eran necesarias para implementarla desde abajo. Podemos ver que en términos generales la reforma agraria ecuatoriana no tuvo un impacto grande en la sierra. Según mis cálculos, solo aproximadamente el 12% de la superficie agrícola de la sierra ecuatoriana fue afectada. Pero podemos ver, hay muchos cambios, ¿no? Muchas diferencias en las 10 provincias de la sierra, a partir de 8%, 5% hasta 25%. La siguiente, por favor. El impacto limitado de la reforma agraria fue reflejado en la distribución de la tierra, lo cual quedó, como pueden ver, muy desigual en el año 2000. Sin embargo, las familias y comunidades indígenas hicieron avances importantes en muchos lugares, y el impacto de la reforma agraria habría sido mucho menor si las familias y comunidades indígenas no hubieran presionado constante al Estado. Esto fue la reforma agraria a pesar del Estado. Esta es una importante lección para el conflicto actual. La historia sugiere que nada cambia sin presión sostenida y colectiva desde abajo. Gracias por su atención. De poder unirnos a diferentes actores, ¿no? Sociales, académicos y organizaciones para, ¿no?, ver, discutir un aspecto que se vio ya claramente ayer, ¿no?, que no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, ¿no?, el problema de la tierra, la lucha por la
Bueno, yo traigo una experiencia de trabajos que en Ayacucho promovemos en las poblaciones altoandinas, en las poblaciones donde hay muchas dificultades, donde la población es bastante vulnerable, donde la pobreza impera ahí bastante. Y es uno de los trabajos que quiero socializar con ustedes, ¿no? Bueno, le hemos puesto por mención experiencia de manejo de recursos naturales, agricultura familiar, adaptación al cambio climático. Ahí en la portada nomás podemos un poquito ver una imagen que nos representa ahí, ¿no? Que vienen a ser los recursos naturales. Y es eso, ¿no? Entonces, nosotros siempre mencionamos que la base del desarrollo productivo, económico, está en los recursos naturales, ¿no? El suelo, el agua, los pastizales. Y justamente ahí también vemos de dónde nace la vida, el agua. Entonces, incidimos que si no conocemos nuestro suelo, cómo está, qué estado está, si no sabemos cuidar nuestro agua con todo este problema global que tenemos, ¿no? Que el cambio climático, la contaminación ambiental, sentimos en todo el mundo que hay una deficiencia del recurso hídrico, de nuestro agua, que es vital para la vida. Entonces, eso también incidimos en los trabajos. Bueno, nosotros estamos como institución, Centro de Desarrollo Agropecuario en Ayacucho, en el departamento de Ayacucho, siguiente, por favor. Dentro de la región intervenimos en 4 distritos, ¿no? Siguiente, por favor. Ahí un poco claramente podemos ver, intervenimos en 4 distritos, ¿no? De la provincia de Cangallo. Ayacucho tiene 11 provincias, y una de las provincias intervenimos en los 4 distritos actualmente, pero años anteriores, con la culminación de los proyectos, ya salimos de otras provincias, ¿no? Después de un poco dejar los trabajos de manera sostenible. Gracias, la siguiente. El enfoque, las temáticas que nosotros abordamos en nuestro proyecto son los derechos cívicos, los derechos políticos, la culturalidad, ¿no? Ayer en las ponencias también un poco se enfocaba que al buen vivir no solamente es un trabajo único, sino es una articulación de muchos factores. Por ejemplo, el entendernos, el entender el trabajo con enfoque de género, por ejemplo, ¿no? No es que solamente el hombre predomina en el ejercicio de las labores agrícolas, por ejemplo, ¿no? Sino también ahí están, ¿no? ¿No? Las mujeres, los niños, las niñas. Siguiente, ¿no? El enfoque agroecológico es bastante importante. ¿No? La lideresa Lourdes, por ejemplo, mencionaba que qué tipo de alimento nosotros estamos consumiendo, ¿no? Entonces, esto también es causante para que la institución tome como impulso que el enfoque le da a los trabajos es agroecológico, ¿no? Prima que los productos que se van a dedicar aquí las familias a producir su tierra sea de manera sana, sea de manera natural, ¿no? Porque deben entender que esa producción para ellos en su salud es beneficioso. La interculturalidad, respetamos la acción de ellos, ¿no? Su propia cultura, no hay una imposición de que ese es malo científicamente, eso no funciona, no, sino en las comunidades andinas, altoandinas, ellos tienen su propia cultura, tienen su propia identidad. Entonces, tienen los trabajos que ellos promueven en todos los aspectos agrícolas y pecuarios, como institución, se refuerza eso, ¿no? Bien, algunos hitos importantes que se mencionaba de la intervención de la institución con el contexto de los años, ¿no? de lo que han nacido.
durante los años 80, 70, 70, 78 dio los inicios como una institución en Ayacucho, los 80, hasta los 80, entre los 80 y 90, allá intervino la institución. En esta etapa del 80-90 ha habido una agudización de problemas sociales en Ayacucho, que es bastante resaltado en esos términos, porque siempre se dice que fue origen de las luchas sociales. En ese entonces, las poblaciones, las comunidades, eran totalmente desatendidas por el Estado. Entonces, parte de esa acción toma la institución para poder ir asumiendo el trabajo del Estado, ¿no? Ir construyendo escuelas, ir construyendo puestos de salud, ¿no? Con eso algunos antecedentes que resaltan, ya le pasamos con el tiempo, terminó a ganar. La base del diagnóstico, y nomás por favor, siempre vemos un poco resaltante la desnutrición crónica infantil, ¿no? Y este es un poco el análisis de la situación actual. No tenemos realmente desde el año, pero 2004 es eso, lo que todavía hay una fuerte desnutrición crónica en nuestra región y en este distrito donde nosotros intervenimos. Y esta es una muestra de que las familias, las poblaciones, tienen una inseguridad alimentaria. No hay una producción suficiente, no hay una producción sana, y se refleja en una inseguridad alimentaria, y la inseguridad alimentaria se refleja en una desnutrición crónica. Frente a estos problemas sociales, de salud, y también algunos análisis que hemos hecho del recurso natural, de la situación real, cómo se encuentra en las zonas de intervención, cómo hay mucha degradación de suelo, hay mucho escaseamiento de recurso hídrico, hay alto deforestación, ¿no? Se promueve la apuesta por una estrategia integral que lo hemos llamado a nivel de la institución Pachamamanchicta Huajaychasu, ¿no? Es una palabra quechua, Pachamamanchicta Huajaychasu, que traducido quiere decir cuidemos nuestra madre tierra. Si no estamos aprendiendo, si no estamos sabiendo básicamente cuidar nuestra tierra, es por gusto que estemos hablando más adelante, ¿no? Eso es un poco el enfoque. Entonces, cuidemos nuestra madre tierra. Pero este trabajo que se promueve, el cuidar la tierra, el producir en el campo, tiene que partir de una organización sólida, de una planificación de las comunidades como comunidad y también de las familias como familia. Por eso poco promovemos nosotros, o sea, cómo ellos deben ir incidiendo, cómo ellos deben ir conociendo su territorio, por ejemplo, con quiénes están limitando, ¿no? Con quiénes está en los linderos como comunidad. Entonces, esto es donde que, por ejemplo, cuando hablamos, debemos ir zonificando nuestras zonas productivas, nuestras zonas sensibles ecológicamente. Aquí ellos como comunidad ya lo tienen bien identificados con esta promoción del trabajo, pero aquí falta un poco dar un poco de impulso desde el Estado, ¿no? Desde los gobiernos regionales, locales, para dar un validez como instrumento de gestión, ya sea comunal y de gobiernos locales. Y así de los pastizales igual vamos trabajando. Siguiente, por favor. Igual aquí incentivamos que están los bofedales que se pueden visualizar en la imagen, las praderas, los pastos naturales que ellos tienen sustento para su ganadería en esta parte altoandina. La actividad básica es la ganadería con camélidos, ¿no? La alpaca, es
aquí no hay otra actividad. Siguiente, por favor. Se promueve bastante el trabajo de la conservación de los recursos naturales, ¿no? ¿Cómo debemos ir cuidando nuestra tierra, nuestro agua? Siguiente, por ejemplo, aquí por ejemplo, vemos una forma de que ellos deben ir manejando y cuidando su recurso agua. Sabemos, y es una afectación bastante, bastante visible, por ejemplo, en esta zona andina que trabajamos en uno de los distritos llamado Paras. Estamos trabajando aquí, por ejemplo, sobre los 3.500 a los 5.000 metros de la actividad directamente ganadera, ¿no? Con alpacas. Y los comuneros y los pobladores manifiestan que hace 15 años, 20 años ellos tenían glaciares en la zona, ¿no? Que con esta problemática global ya han ido desapareciendo y ya no hay agua que les vaya abasteciendo en tiempo de sequía, ¿no? Que poco a poco se discurría. Entonces, estas prácticas son que estamos un poco promoviendo, que es la cosecha de agua, ¿no? Buscamos pasos naturales con ellos, hondonadas naturales, lagunas que tienen poco capacidad de almacenamiento, y aquí se levantan diques, ¿no? a base de arcilla y piedra para poder incrementar el almacenamiento de agua y tener mayor disponibilidad de agua que ellos lo van a ir manejando a través de unas válvulas, unas tuberías, para poder regar sus pastizales, ¿no? Y si van a tener pastizales en tiempo de sequía, sus ganaditos, sus alpacas van a estar un poco mejor alimentados, lo cual va a ir mejorando sus fibras, mayor peso en sus ganados, lo que va a ir dirigiéndose a la seguridad alimentaria, ¿no? Aquí vemos algunos trabajos, ¿no? de esta envergadura, ¿no? Ahí vemos imágenes que ese dique es un trabajo de ellos, ¿no? Sensibilizados de que es importante tener esta disposición de agua para ellos, para su producción agrícola pecuaria. Sí, son otros trabajos también, por ejemplo, ahí vemos una comparación, ¿no? De que antes, por ejemplo, teníamos una laguna natural, una hondonada que almacenaba solamente 3.000 metros cúbicos de agua. Y con el trabajo, con el dique que se ha elevado, ¿no? Ya almacena 17.000 metros cúbicos a los 3.000 o los 20.000 metros cúbicos. El costo, como les decía, es bastante mínimo porque el trabajo que lo hacen ellos, una vez sensibilizado de que es importante, sí puedes contar con agua, porque si no hacen esto, ellos no cuentan con agua, solamente en temporada de lluvias tienen su agüita, ¿no? Son también otros trabajos similares. La siguiente, por favor. Otros más trabajos de cosecha y agua, cosecha de agua. La siguiente. También son más ejemplos, más trabajos, ¿no? Y algunos de menor envergadura, otros de mayor envergadura. Siguiente, por favor. Un poco el resumen para ver, allá es el, ¿no? La acumulación de tantos trabajos. Tenemos, ¿no? Más de 1.000.000 de metros cúbicos almacenados de agua. Siguiente, por favor. Entonces es una imagen satelital que hemos sacado de una zona donde que hemos tenido acumulado la mayor parte, ¿no? de las lagunas, que hemos ido incrementando la capacidad, porque eran lagunas naturales que tenían poca capacidad de almacenamiento y en tiempo de sequía ya no existía, no solamente en temporada de lluvia. Pero con este trabajo todo el año van a tener agua ellos. Una gráfica de que todo este almacenamiento, este trabajo está conduciendo a mayor disponibilidad del agua que vamos a, no solamente van a utilizar ellos, porque en la parte baja está, por ejemplo, la ciudad de Ayacucho, que nosotros dependemos de esta agua que va a discurrir. Y si ellos no están trabajando allá, por eso decimos que ellos son los guardianes, ¿no? Ellos son los cuidadores de los recursos naturales. Bien, los demás trabajos son de manera integral, ya decía, también vemos bastante lo que es la salud, la seguridad alimentaria, la educación, y con esto quiero terminar, por favor. Si no, ellos entienden lo que es primero la base, que son los recursos naturales, agua, suelo, pastos. Si
si es que hay un buen entendimiento y manejo, vamos a tener un incremento de la producción, productividad, ¿no? Que sea agrícola, pecuaria, lo cual, una vez asegurado la alimentación, podremos ya insertar al mercado, recién. Y una vez insertado al mercado, ya generaremos mayores ingresos, lo cual va a ir contribuyendo a la mejora de la calidad de vida. Bueno, muchas gracias. Del Estado es que ese fue
debería cambiar. La reforma agraria necesitaría buscar otra forma de organización política. Sí, sí. Entonces, en mi opinión, la lucha para cambiar para transformar la reforma agraria fue una lucha para transformar el Estado. Entonces, sí, la demanda para representación indígena y campesina dentro de los institutos del Estado implicaba un cambio en la estructura de poder y el Estado. Entonces fue una lucha para transformar el Estado, no solo para obtener tierra. Entonces, de acuerdo con lo que dice, el Estado es que debería cambiar, sí, claro. Y es un problema que ocurre ahora. Ok, entonces tengo más. Ahí, ahí. Eso no veo. Perdón, son lados, ¿no? En lugar de buscar. ¿Puede ser? En lugar de buscar tener representación indígena dentro del Estado-Nación, una alternativa podría ser la de hacer respetar la autodeterminación de sus propias instituciones. Es una pregunta. Sí, sí, claro, es. Dice que, si no me equivoco, eche la ley, eche la trampa, ¿no? En Ecuador. Entonces, cuando hay leyes, siempre los élites y la gente que tiene poder intentar manejarlos, ¿no? Entonces, sí, la representación indígena y campesina, por supuesto, no fue algo fácil para obtener y trae muchas complicaciones y problemas también. Sí, ok, no, so, ok. ¿Cuáles son los resultados de las luchas por la implementación de las leyes en el proceso de reforma agraria? Sí, entonces, los resultados fue como en el cuadro, ¿no? Porque la reforma agraria fue dirigida desde abajo por los movimientos sociales, no por el Estado. Entonces, los resultados que ustedes pueden ver son los resultados de la lucha para implementar las leyes, ¿no? Sin la presión constante de los movimientos sociales, no había cambios radicales, ¿no? Sí, entonces esos son los resultados, ¿no? De la lucha para implementar la reforma agraria. Creo que esto es todo. Ok, después. Gracias, algunas apreciaciones. Tengo preguntas. Bueno, es una pregunta, ¿no? La cosecha de agua, almacenamiento, la base de agua de lluvia, de filtración. Sí, es una tecnología, bueno, que viene ya desde los ancestros, pero capaz no lo hacía con la técnica y con un entendimiento de volúmenes, por ejemplo. Respondiendo a esta pregunta, es una tecnología que busca más básicamente o preferentemente pasos naturales, o sea, donde que hay una existencia de lagunas, ¿no? De lagunas pequeñas, y que tengan pues una salida de agua, un escape que sea corto, ¿no? Que sea corto, no muy abierto, para que ahí pueda sostenerse el dique. Y sí, pues, este va a permitir que almacene agua en temporada de lluvia, ¿no?
temporada de lluvia tenemos abundancia de agua, ¿no? En las zonas altiplánicas, en las zonas andinas. Entonces, lo que pasa es que como lagunas naturales sí pues almacenan agua, pero como no hay un impedimento, no hay un dique, se pierde el agua y se va pues, ¿no?, a los ríos, a los manantiales, y ya ni más se ve el agua. Y cuando se necesita agua en tiempo de estiaje, en tiempo que no llueve, no hay agua sencillamente, ¿no? Y otra de las bondades de este trabajo es que almacenado mayor capacidad de agua, aquí no se utiliza tecnologías de cemento, nada. Tampoco se hace una previa impermeabilización de la base de las lagunas. Entonces, aquí se da un proceso natural, ¿no? Se almacena el agua y se puede manejar, pero a la vez esta agua, ¿no?, por proceso natural se va infiltrando, ¿no? Y la infiltración nos va a permitir pues, que en zonas medias y bajas aparezcan manantiales, ¿no?, aparezcan ojos de agua. Y ese es un problema que se ha visto, por eso un poco se promueve esto, ¿no? Ya no hay agua, se iban desapareciendo los ojos de agua, se hacían canales de riego, canales de donde que se quiera tomar agua para consumo humano, y un tiempo el canal estaba ya seco, ya no había manantial. ¿Y qué estaba pasando? Es que con la escasez del agua, se pierde el agua y allá no había en las partes altas de donde que tenía que infiltrar y ir apareciendo ahí los ojos de agua. Pues estos trabajos nos están permitiendo que vayan apareciendo los ojos de agua, que sigan conservándose los ojos de agua. Entonces, ahí es donde que primamos que el trabajo debe darse la importancia, ¿no? Porque a veces a nivel normativo, por ejemplo ALA y otras normas que regulan el recurso hídrico, no prevé este aspecto, solamente regulan, ya pues tomamos el agua, pero ¿y qué hay, no? ¿Qué hay por seguir conservando el agua? Es por eso que hay muchas infraestructuras que han quedado así, ¿no? Solamente el canal y no hay riego. Es también una forma de poder ir protegiendo el territorio de las comunidades, ¿no? Hay algunas empresas mineras que han venido a estas comunidades, a estas partes, a Antoandinos, y han dicho que allá no hay nada, ¿no? Hay cerros y cerros, uno que otro pastizal. Entonces, con ese trabajo se está incrementando, por ejemplo, los pastizales naturales, ¿no? Ya todo el tiempo ya se puede dar el regadío y tener, ¿no?, el ganado, los camélidos ya mejorados. Y todo este cerro, laderas altoandinas, es para la alimentación, ¿no?, de la ganadería. Las empresas mineras lo ven que no hay nada, sencillamente, ¿no? Es una tierra ociosa, así que hay que explotarla porque allá ya está concesionada. Entonces, por todo este trabajo hay una forma de resistencia de las comunidades. Ya hay muchos denuncios, pero estos trabajos están poniendo resistencia, ¿no? Y la organización que parte de ellos para que esto avance, ¿no? La explotación. En otro comentario voy a hablar un poco sobre los orígenes históricos de la idea de la cosecha de agua. Bueno, esto es muy desde los ancestros, como ya decía, ¿no?, esta tecnología, pero un poco marcado ya en algunas regiones nomás, ¿no? En las zonas altoplánicas de Puno se veían algunos trabajos como el baluado, por ejemplo, ¿no?, que podían ir regulando el agua cuando faltaba o cuando escaseaba. Entonces, es un poco la traducción de esto, y igual algunas culturas lo han hecho, pero no han tenido un poco el término de, ¿no?, de manejo. Si pues se ha podido, en algunos casos se ha podido hacer el dique y ahí nomás terminó. Pues ahora el adicional es un poco ir también paralelo con la tecnología, ¿no? De estos trabajos que es ancestral, que estamos replicando, ya lo introducimos
tuberías, donde que el poblador, el productor agropecuario puede dar uso, ¿no? Puede dar uso ellos, porque si se hace el dique solamente se tapa, como ya decía, por proceso natural, esto va a infiltrar en la zona media y baja, ¿no? Y el que está en esa zona realmente no lo va a aprovechar. Entonces, eso es, ¿no? La importancia de este trabajo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los ponentes, les damos un fuerte aplauso. Y vamos a continuar con el segundo panel, nos queda un panel, así que les invitamos a pasar a los asientos.